Pues esto ha pasado esta mañana en Cubas de la Sagra. Un hombre está ardiendo en llamas. Pues esto ha pasado esta mañana en Cubas de la Sagra. Un hombre está ardiendo en llamas. Una ajetreada mañana la que han vivido los vecinos de la localidad madrileña, entre sobresaltos y, aunque no se lo crean, sonrisas y animación. Amargo despertar en Cubas de la Sagra. Cuatro coches y un camión cisterna con material químico colisionaban esta mañana. Aparatoso accidente en el que han intervenido varios equipos de la policía local, el SAMUR, Cruz Roja y los bomberos para rescatar a las víctimas. Hay 20 heridos en este accidente múltiple, en los que algunos de ellos se han intoxicado debido al camión cisterna y otros está siendo muy complicado rescatarlos. Pero hoy la sangre aquí es simulada, afortunadamente, porque lo que quieran hacer constar es que la coordinación entre los servicios de emergencia es sumamente importante. Es el primer simulacro del municipio que ha contado con sorpresa y actuación estelar. ¿Qué es lo que más os ha gustado? La explosión. Me ha impresionado mucho cuando han roto los bomberos del coche para sacar a la víctima. ¿Y a quién hay que llamar cuando pasa algo? Tenemos que llamar al 112. Y sobre todo, ir con mucha prudencia en carretera. Lección aprendida, sin muertos y con todos los heridos a salvo, es el punto y final que deseamos en cualquier accidente.